Hoy en este mes estamos festejando nuestros 30 años de vida. En el año 93 estuvimos arrancando un negocio familiar y continúa siendo un negocio familiar. Así que estamos ahí con un sorteo que vamos a hacer para el día miércoles 31 de mayo. Son órdenes de compra. La primera orden es el primer premio es de 100.000 pesos. Después va a haber dos órdenes de 50.000 pesos y dos órdenes de 30.000 pesos. Y después va a haber sorteos también, así algunos sorteos sorpresa seguramente. Así que bueno, invitamos a todos que se acerquen al local con su compra, completan un cupón, como siempre, lo ponemos en la urna y después el día 31 hacemos el sorteo. Te preguntaba sobre el primer local y veíamos aquí algunas imágenes para hablar un poquito de la historia de la pinturería. ¿Dónde estaba ubicado en un principio Acuarelas? Sí, arrancamos en calle Presidente Perón 664, era un negocio del señor de la familia Donadío, y en el año 2000 compramos acá en la esquina donde estamos situados actualmente, en Belgrano y esquina Suipacha, gracias a Dios. Así que bueno, ahí arrancamos con el negocio familiar, como te decía, ¿no? Estaba Mariela también, Arolfo, mi suegro, y bueno, hoy se suman ya otras generaciones, está Estefanía, Juan Ignacio, están mis hijos también trabajando acá, así que, bueno, muy muy contentos, siempre tratando de pensar en el futuro, en mejorar, digamos, ¿no es cierto? Así que ahí fueron nuestros comienzos, en calle Presidente Perón. ¿Y sucursales actualmente en...? Y hace seis años, en Fram, estamos ahí en el ingreso sur de la localidad de Fram, que también una localidad muy similar, un poco más chica, ahí en San Jerónimo Norte, vamos por los dos años en San Jerónimo Norte. Son localidades muy muy pujantes, muy industriales, muy similares a las nuestras, más chicas por supuesto, pero gracias a Dios que nos recibieron muy muy bien. En la localidad de Fram, ya con 6 años, realmente ya estamos instalados y demás. En la localidad de San Jerónimo Norte, tratando de buscarnos nuestro lugar, nuestro espacio. Pero muy, muy contento con las dos sucursales que tenemos. Sí, sí. ¿Cuál es el secreto para tener un negocio 30 años en Argentina, en estas situaciones así inestables? ¿Cómo ha sido? La práctica, es la práctica. En realidad tuvimos años buenos también. Ahora, bueno, nos encontramos en situaciones que fueron más los que nos costó, digamos. Pero uno tiene una práctica. A veces llega un poco uno que se cansa. Pero, bueno, previo al 2008 y demás, fueron años muy buenos ahí. Y después del 2008, ahí como que agarramos un tobogán, la economía, ¿no es cierto?, nacional, fue así. Y bueno, adaptándonos, digamos, pero bueno, eso se trabaja y se trata de mejorar, tratando de tener nuevas alternativas. Hemos incorporado herramientas, hemos incorporado sistemas tintométricos nuevos, sistemas tintométricos para la parte automotor, sistemas tintométricos para la parte de la industria con pinturas poliuretana y epoxi. Todo ese tipo de situaciones hacen que, digamos, uno en el tiempo trate de sostener y mejorar, digamos, ¿no? Y tratar de contrarrestar el tema de la economía. No me voy a poner a hablar de la economía nacional porque lo sufrimos a diario todos, digamos, ¿no es cierto? No estamos exentos. Así que, pero bueno, siempre pensando en mejorar, en incorporar cosas nuevas, en incorporar nuevas marcas, productos nuevos. O sea que, bueno, uno va tratando, digamos, de lo que puede llegar a complicar un poco la situación actual, tratando de contrarrestar con ese tipo de situaciones, digamos, de cosas. Siempre proyectando a futuro con ese tipo de situaciones, digamos, ¿no? En estos años, ¿cómo ha ido evolucionando desde tu punto de vista lo que comercializás, todo el rubro pinturas? Sí, ha evolucionado mucho. La pintura se divide en la línea hogar y obra generalmente, la línea industrial y la línea automotor, digamos. Nosotros tenemos sistemas tintométricos, como te decía, tanto de la línea industrial como de la línea automotor. En lo que más ha evolucionado y lo notamos es en la línea automotor, ¿no es cierto? Ha tenido, imagínate que se preparan pinturas al agua, base al agua para pintar autos, ¿no es cierto? Lo cual en otros países está mucho más evolucionado que acá recién está llegando ahora, pero es en lo que más ha evolucionado, en la parte de industria y más en la parte de automotor. En la parte hogar y obra, que nosotros le llamamos como para pintar oficinas, casas y demás, surgieron cosas nuevas, los texturados, ese tipo
de productos para el exterior de la casa, el interior también, digamos, que son muy decorativos. Eso es algo un poco más nuevo y también ha evolucionado un poco. Lo demás, más o menos, digamos, la parte de maderas un poco, pero lo que más ha evolucionado es en la parte automotor. Nosotros trabajamos la línea Glasurit, que a nivel mundial es líder, y la línea PPG también en la parte automotor y en la parte industria, que son líderes, digamos, ¿no? Bueno, Adrián, muchísimas gracias por este tiempo y entonces queda abierta la invitación para toda la gente de San Carlos para venir, para darse una vuelta por el local y así participar de este sorteo del aniversario. Sí, bueno, muchísimas gracias, reitero el agradecimiento a vos y al medio y bueno, los esperamos a todos para que se acerquen lo que necesiten y se completan un cupón y tienen la posibilidad de ganarse esas órdenes de compra.